quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el mundial, simplemente hay que jugar. Y vamos todos, vamos todos a te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a... Y está como decía, una camiseta que vuelve a los colores tradicionales de Fernández Vial, pero lleva algunos emblemas que todos nosotros conocemos y no son muy propios: el almirante en la manga, patadas del año de fundación del International, adelante de 1903 cuando cambia el nombre. Así que brevemente agradecer nuevamente la presencia de ustedes, dejarlos invitados para el sábado 25 de mayo. Oye, esta camiseta fue hecha, hermano, me están contando, ¿eh? Una camiseta de género, la cual vistió el gran Gabriel Obregue. Ahí está entonces nuestra camiseta del año 68 al año 70. La camiseta no es réplica, es absolutamente original. Es esta entonces del Club Cuprum que utilizó nuestro jugador emblemático Don Luis Villarroel. Oye, en esta camiseta Arturo Fernández Vidal salió del campeonato de segunda. Ahí está entonces, salió campeón de segunda el año 1982. Y a continuación vamos a recibir 91. Esta camiseta utilizada en el año 1991, Arturo Fernández Vidal salió quinto en el campeonato nacional y fue utilizada por el gran Alberto Cisternas. Y a continuación vamos a recibir también en 1993. Esta camiseta lamentablemente fue la que ocupó Fernández Vidal cuando descendió a segunda y fue utilizada por el gran Carlos Sosa, una camiseta que también tiene historia. Y a continuación vamos a recibir la camiseta que se hizo en 1997. Esta camiseta es original, la cual vistió también el futbolista nacional, el señor Arturo Sangüesa. Y por último vamos a recibir la camiseta del año. Esta camiseta marca Adidas fue utilizada por el jugador Carlos Contreras. Ahí está entonces la colección de camisetas. Queremos dar fuerte el aplauso para los jugadores de nuestro plantel 2017 que hoy es en la cancha. La del 68 al 70, la del 82, la camiseta del año 1991, 1993, 1997 y también 1999. Fuerte el aplauso para esta gran colección y también para nuestros jugadores que nos van a representar. Bye.
ustedes acá y decirle que nosotros los que fuimos más con la pelota, pero siempre soñamos estar dentro de la cancha, trabajamos la semana para que ojalá nuestro equipo el fin de semana juegue, ¿cierto?, hasta el final, mejor la camiseta, y también está ligado a todo el equipo de Dios. ¡Ya, ya! También nunca olvida quizás los grandes cumpleaños de Z. Es por eso que a continuación vamos a dar inicio a este gran desfile que vamos a titular Gracias a Dios. Nunca se olviden y por supuesto también ellos tienen a su herencia también al estadio. Ahí están entonces los más pequeños que nos están presentando la primera camiseta. Esta camiseta por el general lo ocupan en la escuela, por supuesto, darle el más fuerte el aplauso a estos pequeños para que continúen cultivando todo el amor a este ese todo juntito para la foto, muchachos. Saluden al tío de la cámara ahí para que suba la fotografía. Eso, ahí está. Muy bien, entonces, gracias a Dios, la Silvia Nino, la primera camiseta que los muchachos tienen, por supuesto, para darle todo el aguante a Arturo Fernández Vial. Fuerte el aplauso, Matías. Ahí van entonces pasando las chicas de nuestro plantel, de nuestro campeonato 2017. Demos un fuerte aplauso para ellas. Estamos conociendo entonces la camiseta alternativa, por supuesto que nos presenta el día Arturo Fernández Vial. Oye, les quiero contar que la camiseta es marca Onefil, pertenece a donde nuestro amigo marca Onefil, que va a estar junto a nosotros durante todo este campeonato 2017. Nacimos para sufrir, un día estamos, todavía no estamos, hasta la muerte mal estamos. Pero saben ustedes que para ello yo quiero que me ayuden a rezar en esta oportunidad para que le vaya bien al Vial, para que nos vaya bien este año 2017. Pongámonos en pose de oración y dice más o menos así: Copete nuestro que estás envasado, santificado sea tu grado. Venga a nosotros tu alcohol, así en caja como en botella. Danos la chela de cada día, perdona a los que nos toman, como nosotros perdonamos a los que nos convidan. Y no nos dejes caer al suelo y líbranos del yogur. Amén. Mujeres o no hay mujeres, que levanten la mano las mujeres solteras.
está basada en la camiseta del año 20. ¿Y por qué le pusimos el almirante? ¿Por qué decidimos esa camiseta, perdón? Porque es el único registro fotográfico en que ese plantel del año 20, que es una camiseta parecida a esta, se fotografió el almirante. Entonces, para darle un reconocimiento también en este año 2017, se instructó el almirante en la indumentaria. Un aplauso grande a Gustavo. David Villarruel también está. Marcelo Pérez. Bin Laden. No, también. Perdón, me equivoqué. Terry Guacardo. ¿No es cierto? Recordando un poco a Internacional, el año 1897, y aquí está el almirante, la nueva camiseta, con estos chiquillos que son de este plantel 2017, y con este aplauso, obviamente, el próximo sábado, vamos a tener al club. El estadio regional, ahí tenemos que respetar el Estadio Roa para que ellos se sientan, ¿no es cierto?, acogidos.